¿Qué tal, amigos míos? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar varias cosas. Entre una de ellas, cómo configurar instrumentos virtuales para tocar con un controlador en Reaper, en algún DAW, y que se enlace ese audio directamente en OBS. Y también cómo llamar VSTs o plugins directamente a OBS. Así que fíjense muy bien lo que vamos a hacer en este momento. Aquí tengo unos recursos de Reaper que la verdad está súper genial. Tú tienes que instalar que son esos plugins que son de RIA. Y pues bueno, tú únicamente tienes que validar qué tipo de sistema operativo tienes. De 64 bits o de 32 bits. En mi caso es 64 bits. Simplemente lo descargo. Ya lo tengo descargado. Vamos a instalarlo. Me sale una pantalla negra para pedir permisos. Ok, perfecto. Vamos a darle en I agree. Ok, instalamos todo eso sin ningún problema. Next. Después, fíjate muy bien. Aquí tú vas a seleccionar una carpeta que ya viene por default. Los plugins o los VSTs en OBS. O sea, ¿cómo vas a saber eso? Fíjate, aquí estoy en OBS. Aquí clic derecho en las propiedades del audio. Aquí en filtros. Y aquí, bueno, voy a borrar este. Le voy a dar en el signo de más y extensión VST2. ¿Ok? Normalmente, fíjate, yo lo abro, ¿sí? Y me salen todos estos porque estos yo los tengo. O sea, cuando yo instalé mi primer carpeta de lo que viene siendo mis VSTs, se me creó esto de aquí, Steinberg VST Plugins, y aquí se me instalaron todos, ¿ok? Entonces voy a borrar eso también que no voy a ocupar ahorita. Ahí está. Bueno, este no. Entonces aquí voy a instalar los plugins de RIA para que pues ahí se queden y ahí OBS me los detecta automáticamente. Vamos a ese equipo, después disco local C, después en Program Files, después en Steinberg. ¿Dónde está? Aquí está. Y por último en VST, aquí mero los voy a instalar. Install. Y esperamos un poquito. Bueno, ya quedó. Sería todo. Ahora ya están instalados esos VSTs. Ahorita no aparecen aquí, ¿sí? En ese momento voy a reiniciar OBS para mostrarles cómo es de que aparece. Así que en 3, 2, 1. Listo, amigos, ya estoy de vuelta. Vamos con el clic derecho, después filtros, después ya está la extensión. Vamos a elegir alguno, por ejemplo, Reafir. Esto es para quitar pues el ruido de fondo. Vamos a abrir la interfaz. Mira nada más esta chulada. Así que, por ejemplo, si yo tengo algún ruidito de fondo, voy a quitar mis otros filtros que tengo aquí de OBS, me la voy a arriesgar. Ahí está. Y únicamente voy a estar configurando lo que viene siendo esto de aquí. Ok, entonces, ecualizador, no quiero. Listo, amigos, ya quedó ahí. Lo voy a volver a hacer un poquito. Ahí está, ok. Ay, eso era muy importante hacerlo para que en esta parte automatical build, o sea, no, o sea, detecta automáticamente el ruido. Si tú presionas esto, si es un poquito agresivo, le presionas con la tecla control, ok, control, y ya le bajas aquí para que pues el ruido, o más bien si sientes que es un poquito agresivo ya después en la grabación, pues ya lo bajas para que no sea tan agresiva la sustracción, ¿ok? Entonces, este ya quedó listo, amigos. Ahora, voy a ingresar otro plugin. Fíjate muy bien. Este es el Reafir, que te ayuda a quitar el ruido blanco del fondo, como una puerta de ruido. Ahora, aquí voy a utilizar un compresor. Por ejemplo, me parece que es este. Vamos a abrir.
Aquí está. Aquí yo le voy a subir pues un poquito de ganancia para que se escuche así bien, ¿no? El ataque, el precompresor, etcétera. Creo que por ahí es un poquito saturado. Creo, ok, no, 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 no más para acá, abajo, ok. Ahí está. Creo que por ahí está bien, ¿no? A ver, creo, ahí está. Ustedes hagan pruebas cuando normalmente hablan fuerte. Ahí está. Ok, un poquito arriba. Perfecto. Ahí me gustó bien. Vamos a llamar a otro VST. Y delay, no, ecualizador. Ok. Aquí. Perfecto. Voy a subirme un poquito los graves. Aquí. Perfecto, ahí está. Donde yo sienta que me gusta. Y creo que por ahí está bastante, bastante bien. Me quedo con esto. Me quedo con esto, amigos. Está de verdad súper, súper genial. Voy a desactivar aquí el monitoreo porque me estoy confundiendo. Ahora sí, ahora, ahora. Y ya, nada más me oigo por medio de mi interfaz. Perfecto, amigos. Creo que la verdad es de que se escucha bastante bien el audio. Mejoró bastante a como estaba antes. Fíjense muy bien, les voy a poner un antes y un ahora. Ahí es sin filtros, nada más. Fíjense, me voy a quedar callado. Ahora voy a empezar a hablar y ahora voy a aplicar los filtros. En ese momento ya tengo los filtros y creo que se escucha mucho mejor, ¿ok? La verdad está genial que por medio de Reaper ustedes puedan tener, llamar esos plugins propios de Reaper para poder mejorar bastante lo que viene siendo la voz, el audio, ¿ok? Ahora amigos, muy bien, otra cosa súper, súper interesante, ya voy a cerrar esto y voy a abrir lo que viene siendo Reaper. Ok, ese down súper, súper genial, fabuloso. Ay, Dios, no sé, está increíble. Mira, aquí tengo la interfaz de Reaper y tengo esta configuración en este momento. Aquí tengo WhatsApp y fíjate muy bien. No voy a poder utilizar ASIO por medio de la interfaz porque en este momento estoy utilizando OBS y haz de cuenta, no puedo utilizar el driver de ASIO en OBS y a la vez el driver de ASIO en Reaper porque causa conflicto. O sea, no puede haber, o sea, tú no puedes estar en dos lados al mismo tiempo para terminar pronto. Lo mismo pasa exactamente aquí con este driver. Lo que yo hago es de que la configuración la tengo en WhatsApp. Y en output, ¿ok? Aquí sí, mi salida va a ser por medio de mi interfaz. Tú tienes que checar qué tipo de interfaz tienes. Por ejemplo, si tienes una Focusrite donde tiene drivers dedicados, pues ok, elige esa, no hay ningún problema. Aquí en input channel, déjalo en 0, tal cual está. Y aquí en output, déjalo en 2, ¿ok? Así. Después yo, por ejemplo, voy a llamar a un instrumento virtual, en este caso, contact, ¿sí? Ahí está. Voy a llamar cualquier sonido, este que tengo aquí súper rápido. Aquí tengo mi controlador. Y ya empieza a sonar. Está súper, súper genial. Y te voy a decir una de las ventajas que tenemos en OBS. Ok, aquí nuevamente estoy mostrando OBS y fíjate muy bien lo que vas a hacer. Aquí en cualquier parte de lo del audio le das clic derecho, propiedades avanzadas. Y te va a mostrar esto, muy, muy importante. El micrófono lo tengo en el canal 1. Son 6 canales. Todos los desactivas, ¿ok? Todos estos los desactivas. En el canal 1 tengo el micrófono y en el canal 2 tengo el audio del escritorio, que es el que se va a activar cuando yo empiece a tocar. ¿Sí te diste cuenta? Ahí está. Ahora, después te vas a ajustes, me voy a mover un poquito para acá, ajustes, y aquí en ajustes, fíjate bien, en audio tiene que estar estas dos opciones, ¿ok? Aquí te digo, depende mucho de la interfaz que tengas o del tipo de entrada o salida de audio que tengas, pero aquí en salida
en grabando o grabando, perdón, tiene que ser en modo de salida avanzado para que tú puedas configurar pista de audio 2, ¿ok? Para que, si tú, por ejemplo, eso lo tienes que hacer y únicamente cuando tú quieras editar, o sea, en una postproducción, lo que viene siendo tu video ya grabado en OBS. Si, por ejemplo, quieres que suene este audio en una transmisión en vivo, simplemente déjalo en una pista y acá en esto, en propiedades de filtro avanzado del audio, aquí lo dejas en un canal nada más, en el primer canal, porque la salida de lo que viene siendo el audio del micrófono con lo que viene siendo, en este caso, Reaper, va a salir por un canal y así todos los que te vean te van a escuchar. Pero si vas a hacer la postproducción, te sugiero que utilices dos canales porque vas a poder manejar de una manera mucho más cómoda el audio del micrófono independiente al audio de lo que viene siendo Reaper. Y pues yo estoy utilizando Kontakt, amigos. Pues bueno, amigos, espero que este video les haya servido bastante. Si es así, ya sabes, puedes suscribirte, darle una manita arriba, así un enorme, enorme like. O sea, un like de este tamaño, mira. Que tú digas, este like se ve de aquí a, no sé, a la luna. Y también compártelo, amigos. Si es así, te lo agradecería mucho, bastante, de verdad. Sígueme en mis redes sociales que aparecen aquí al lado. Bueno, ahí está, ahí, redes sociales, así me encuentras, Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, amigos, nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.